O 18 de setembro descubrimos no noso colexio un niño de vespas plutinas. Dimos aviso ao Serpa para que viñan a retirar o niño. Como podedes ver nas fotos. Para coñecer un poquinho máis esta especie, contactamos con os expertos de materia. A clase da xirafa B. Como chegaron as pelutinas a Burela? Un barco cargado de madeira desde China e no continente de Asia. ¿Y dónde fan este tipo de nido? En la punta de un árbol. ¿Qué utilizan las velutinas para hacer un niño? Nido. Cáscara de árbol y hojas para podarlo con saliva. ¿Quién construye el primer nido? Construye reina e pone ovos. ¿Cómo se llama el primer nido que fai a reina? Nido embrionario. ¿Y fan otro nido? Sí, el nido secundario. Y es donde se van todas las abejas a vivir. ¿De qué se alimentan las larvas de velutinos? Las nuestras abejas, dragón, quita la cabeza, alas y espadas. ¿De qué se alimentan las velutinas adultas? De fruta madura. ¿Cómo son las velutinas? Tienen antenas, alas, calcetines amarillos. ¿Cuánto tardan las velutinas de agua? 3 días. ¿Cuánto tiempo están las velutinas en forma de larva? 7 días. ¿Cuánto tiempo están las velutinas en forma de pupa? 4 días. ¿Cuánto tiempo tardan en hacerse adultas? 16 días. ¡Vamos! ¿Por qué son peligrosas? Porque son más grandes y tienen cantidad de veneno. ¿Por qué más? Porque como vamos a saber que si nos quedamos sin miel. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con un nido de velutinas? Llamar al 012. Estamos seguros de que os nosos espectadores aprenderon moito sobre as vespas velutinas. E a vos, queridos espectadores, gracias por estar ao outro lado un día máis. Atrapos.